Ese es mi favorito. Resalta mucho los ojos. ¿De verdad? Mitad de precios y comprados. Vaya. ¿Tú otra vez? ¿La tienda es tuya? No, de mi padre. ¿Cuánto? Unas 800 rupias. ¿800 rupias? Vale, para usted 550. Increíble. ¿Y tu padre suele dejarte aquí sola? No, está luchando contra los rebeldes. Oh. El ejército indio lo llamó a filas. No, es voluntario. ¿Ah, sí? Bueno, si fuera yo, no te dejaría aquí sola. Muy bien. Aquí van 300. Nueva oferta. 400 rupias y ganés. No lo quieres. Está roto, ¿ves? ¿No conoce la historia? Ganés luchó contra Parasurama mientras hacía guardia en la puerta de su padre. Sí, para defender el honor de su padre, Shiva. Y por ello le arrancaron un colmillo. Interesante. En fin, no está a la venta. Justo a tiempo. Vale, mira. 600 rupias. Quédate el cambio. ¡Eh! ¡Espere! ¡Eh! Necesitas un guía. Oh, ¿y cuánto me va a costar? Tengo que subir a ese camino antes de que se vaya. Tu ganés. ¿Cuánto pides por él? No está a la venta. Oh, disculpe. ¿Qué? No te ofendas. Tienes una técnica decente. Pero devuélveme mi Ganesh, por favor. Vale. Sobresaliente el esfuerzo.
No puedes entrar ahí sin haberte quitado los zapatos. Lo sé, solo quería ver el mandapán. Es muy peligroso. Escucha, chica. Has ido de Iver. Pero deberías largarte. En la tienda tengo una cama extra. 300 rupias. El mejor precio de toda la India. Vale, no, gracias. Debo llegar a ese camión. Es una mala idea. Los rebeldes no son buenos. Oye, tengo que ayudar a un amigo, ¿vale? ¿Sabes qué? Cuando vuelva, te invito a pizza, ¿vale? Vale. Bien. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Señor! ¡Espera! ¡Señor! ¡Por favor! Dios. ¡Mi padre! Estábamos comiendo helado y no lo encuentro. No puedo volver a casa sin él. Está bien, está bien. ¿Qué haces? Pues estaba ahí de pie. ¡Espere! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Gracias, señor! Es mejor que nada. Vamos ahí. Solo es una zona de guerra activa. Nada que no puedas manejar. ¿Por qué siguen aquí? Dios, marchaos mientras... ¡Vamos! ¡Está aquí! ¿A qué viene esto? ¡Vamos, fuera! ¡Venga! ¡Ya! ¡No he hecho nada! Malditos espías. ¿Qué? ¡No! ¡Cállate! ¡Miente! ¡No! ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Os equivocáis! ¡Os lo juro! ¡Que subas al camión! ¡Vamos! Parece que no hay elección. Sí, señor. Tú. ¡Ya! ¡Esto es lo que estoy haciendo! ¡Ya! ¡Ahora tengo que
No haga tonterías, señora. A casa. Espera. ¿A dónde vas? ¿Cómo sé que no llevas algo de contrabando? Levanta. Es peligroso salir tan tarde. ¿Dónde vives? ¿Estás sorda? ¡Responde! Te he preguntado dónde vives. En el acta. Ahora estoy ocupado. Ya no. Oh, sí, señor. Ven dentro. Entendido. Tú, vente. Coge el arma. Señor, ¿y ella? Que pase. Ya has oído. Largo. Por suerte para ellos, tengo cosas que hacer. Puerta roja. Completado. Terminamos en una hora. Tengo que dormir. Pues duerme en el camión. No, gracias. ¿Ese era el último? Casi. Hay un par más en el callejón. ¿Esta noche salimos? No puedo esperar. Me aburre esa gente. No, Sam dice que una semana. Vale. Recuerda el objetivo, hermano. ¿Aún tienes esa botella de arañón? Tal vez. ¿Y qué me da? El loto rosa. ¿Qué significa eso? Hasta los tiranos. Asaf dice que debe prepararse. El cielo no toma broma. Pues pronto saldrán de su error.
que hayamos limpiado esto. Todo ayuda. Debemos quedarnos en las sombras. El ejército tiene muchos ojos. Indio no se anda con bromas. Ah, el loto rosa. No es lo que imaginaba. Uno el almacén y el otro... Has venido al lugar equivocado, chica. ¿Pero qué coño? Llegas tarde, Tracy. También me alegro de verte. ¿Qué coño era eso? Te creía una profesional. Anda, relájate. ¿Vivirás más? ¿Relajarme? Tardé semanas en dar con Asaf. Ese hombre es de lo más imprevisible. Es otro caudillo sin una guerra que librar. No, tú no lo conoces como yo. Cambia de posición y de rutinas cada hora. No nos conviene correr riesgos innecesarios. ¿No? Dejemos una cosa clara. Este es mi juego. ¿Quieres tu parte? Pues juega con mis reglas. Bien, ¿qué me dices? Es el de la barba. Así me gusta. Qué guapo. Si te van los psicópatas. Nadie es perfecto. ¿Dónde está su base? Arriba, en el balcón. Muy bien. Vamos allá. Tenía una ruta pensada por las calles, pero ahora nos estarán buscando. ¿Qué sugieres? Ya se me ocurrirá algo. Vamos, ven, que yo te aupo. Eso es. Gracias. ¡Sígueme! ¿Qué? No ha sido para tanto. ¿Y ahora? Paciencia. ¡Aquí arriba! ¿De verdad? De verdad. Cuidado aquí. ¿Seguro que es seguro? No. Vamos. Por aquí. Sabes que nos alejamos de la guarida de Asaf, ¿no? Sí, vamos por el camino largo. Ya veo, por eso siempre llegas tarde. Solo una hora más. Yo me encargo.
Ya, me encanta. Cobra 1 a Cobra 5, cambio. Recibido, Cobra 1. Ve al Loto Rosa, tenemos actividad, cambio. Recibido, Cobra 1. Un trabajo. Vale, ¿ahora dónde? ¿Arriba? Vale. Ahí tenemos que ir. Pero por aquí no podemos pasar sin un soplete. Ahora, vamos a improvisar. Pensé que ya estábamos haciendo. Explorar nuestras opciones. Tú espera. Oh, está a la altura de su reputación, eso seguro. Siento mucho. Evitemos los cajones de momento. Me parece bien. Ahí delante. ¿Qué ha sido eso? Mierda. Que he oído algo. Hay material de oficina barato, si quieres. Hablas siempre tanto cuando trabajas. Sí. Será solo un momento. ¿Hay uno? O mejor así. A por el disco. Muchas gracias. Guárdanos las espaldas, ¿vale? Sí. ¿Cómo estar en un anticuario? Ha estado muy ocupado. ¿Cuánto valdrá todo esto? Lo bastante para financiar un tiempo su pequeña insurrección.
destructor y transformador. ¿No te molesta? ¿Todas estas reliquias indias? No es mi lucha. Salah y el tigre. Tal vez esté más cerca de lo que creí. Nadie lo echará de menos. Me lo quedo prestado. Fraser, ven aquí. Eso pinta bien. Está cerrado. No por mucho. Y traficante de marfil. Gilipollas. ¿Qué era ese mapa? Ghats Occidentales, territorio Hoysala. Mierda. No, todo está bien. Nada que no supiéramos ya. Nadine Ross. Qué agradable sorpresa. Ah, cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. ¿Asaf? Tantos años... y no has envejecido ni un día. Qué amable. ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline tiene nueva dirección. Un revés temporal. Nada que no pueda manejar. Claro, claro. Una pena. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Qué haces aquí? Esto no es precisamente tu campo. Es una excelente colección, a mi parecer. Chloe Fraser. Colecciono antigüedades. ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor, tenemos algo. Señor, el Loto Rosa. ¿Qué? Han acabado con todo el equipo. Cambio. Voy ahora mismo. El disco. Claro, ese tema. Te había confundido con... un rebelde normal. Ah. Pero has logrado dar con el Imperio Hoysala. No está mal. ¿Y su mayor tesoro? ¿El colmillo de Ganesh? No es un hallazgo fácil. ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después, nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercaros siquiera a su ubicación es dar con alguien que pueda ayudaros a... descifrar esta reliquia. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Hoysala. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito que aprovecha nuestros problemas para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba no. Tienes ovarios. Me gusta eso.
Pero no necesito más supuestos expertos. Matadlas, tiradlas al río. Descuida. ¡Ya nos tiramos nosotras! ¡A por ella! ¡Equipo, por la ventana! ¡Esta es otra cosa! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! Venía todo eso. Así de efectivo, ¿no? Ibas a venderme, ¿verdad? Se llama improvisación. Dios, ¿quién es ahora poco profesional? ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste que Asaf se nos adelantara. Tengo mis dudas sobre si mereces el 50%. Lo sabía. Ibas a dejarme tirada. Un leopardo no cambia sus manchas. No sabes nada sobre mí. Te lo advierto. Quien me traiciona acaba bajo tierra. Ahí tienes tu río. Sí, y ya puede estar ahí tu colega. ¡Mierda! ¡Hora de irse! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Esto es peligroso! ¡Salta! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Contienes el disco? Sí. No te pares. ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Por el amor de Dios! Tenéis mandíbula de cristal. ¡Basta la chulería! ¡Vamos! ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que saquearan la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asaf? Tranquila. Asaf nos pisa los talones si no está ya en los Ghats. Además, tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía, tú, tranquila. Parece una especie de llave. Puede. A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parashurama. Y el hacha, un regalo de Shiva.
gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. No está mal, Fraser. Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. Lo has heredado. Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Venir hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno, bonitas vistas. Y mira, curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti, Chloe. ¿Esto es Hoysala? Hoysala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta no. nada? Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. Ajá. Un paisaje increíble.